Orlando City visitaba Nashville por la semana 27 de la Major League Soccer en el Yotis Park. Pedro Galés y Wilder Cartagena iniciaban como titulares en este encuentro. Cartagena recuperaba el balón en el mediocampo y lograba asociarse con su compañero para continuar progresando en el campo de juego. César Araujo aparecía para dar el primer gol al Orlando City. Nashville cobraba un saque de esquina, el rival remataba de cabeza y el balón pasaba cerca del arco de Galese. El mediocampista peruano recuperaba el balón tras presionar al rival, sin embargo el árbitro marcaba una falta. Cartagena abría el juego hacia la banda para Facundo Torres, quien enviaba el centro al área que atrapaba el portero. Orlando City ampliaba el marcador desde una jugada de balón parado por el autogol de Alex Muil. Cartagena aparecía en el punto penal de su propia área para cortar el centro que enviaba al rival. Galese atrapaba con facilidad el remate y realizaba el saque largo que le permitía al Orlando crear una gran ocasión de gol. Galese iba a atrapar el balón en un saque de esquina, pero era golpeado por el contrario y tuvo que recibir atención médica por un dolor en el hombro. Ramiro Enrique anotaba el tercer tanto del partido al minuto 81. Nashville conseguía vencer el arco de Galese, pero todo sería invalidado por un fuera de juego. Orlando City se quedaba con el triunfo y se ubica en el séptimo puesto de la conferencia este con 33 puntos. Se jugaba la fecha 15 de la Allsvenskan en Suecia. El Malmo visitaba el Sirius Fútbol. Sergio Peña volvía a tener actividad con su club como titular luego de su participación en la Copa América. Peña se barría para quitarle el balón al rival para luego darle continuidad al juego asociándose con su compañero. El peruano enviaba el centro al área, pero el remate de cabeza de su compañero se iba desviado. Se animaba a rematar desde media distancia, sin embargo, el balón se iba por encima del arco. Sirius sorprendía y pasaba al frente al marcador en el minuto 34. Peña cobraba el tiro libre y remataba directo al arco, pero el balón era atajado por el portero. Sirius ampliaba su ventaja tras aprovechar una mala salida del portero. Sebastián Nanasi conseguía descontar en el marcador para el Malmo. Peña remataba desde fuera del área, pero era bloqueado por el rival y se iba al tiro de esquina. Peña abandonaba el campo de juego al minuto 69. Hugo Bolling anotaba para igualar el partido a 2 goles.
pero Joaquín Persson volvía a darle la ventaja al Sirius. No pasó mucho para que Isaac quise igualar el marcador. Al minuto 87, Malmo conseguía el gol para quedarse con el triunfo y mantenerse el líder del torneo con 38 puntos. Belgrano y Deportivo Riestra se enfrentaban por la jornada 6 de la Liga Profesional Argentina con Brian Reina como titular en el Pirata. Reina recibía el balón y salía de la marca con una gran individualidad para luego buscar asociarse con algún compañero. El peruano intentaba sacarse al rival con un autopase con el taco, pero perdía el balón y se quedaba presionando hasta ganar un tiro de esquina. La gambeta le permitía salir de la marca de los rivales, pero cuando lograba superarlo, recibió una falta que cortaba su juego. Reina encaraba por la banda, pero al estirar el balón terminaba perdiendo en el cuerpo a cuerpo contra el rival. El freno que realizaba Reina le permitía deshacerse de la marca del rival y quedarse con el espacio para enviar el centro al área. Reina profundizaba por la banda y tras realizar una bicicleta enviaba el centro hacia atrás tratando de encontrar algún compañero. Reina llegaba hasta la línea de fondo para sacar el pase hacia atrás y Nicolás Fernández infla las redes para abrir el marcador. La alegría duraría poco porque Jonathan Herrera aparecía para empatar el partido enseguida. Reina llegaba por la banda y lograba zafarse del rival con un par de amagues para enviar el centro preciso a Franco Jara para retomar la ventaja. Belgrano se quedaría con el triunfo y se ubica en el quinto lugar con 11 puntos.